El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, en compañía del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zavala Nolasco, inspeccionaron los cuarteles regionales de La Piedad y Zamora con el objetivo de activarlos con prontitud y reforzar las tareas de vigilancia de ambas demarcaciones. Estos cuarteles son fundamentales para incrementar las acciones que se han emprendido para hacer frente a la delincuencia en esta zona. Aquí los policías tendrán mejores condiciones, lo cual dignificará su labor policial, comentó el secretario de Seguridad Pública. Como primer punto, ambos titulares supervisaron el complejo de La Piedad, donde en compañía del alcalde Samuel Hidalgo Gallardo, revisaron las diversas áreas que lo conforman, mismas que deben operar en su totalidad para que los agentes policiales desempeñen sus funciones de velar por la sociedad. Asimismo, se inspeccionó el cuartel de Zamora y ahí se sumaron el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, y el secretario del Ayuntamiento, Felipe Umaña. En el sitio se resaltó lo oportuno que será la activación de estas instalaciones para intensificar el blindaje Zamora e incrementar las movilizaciones preventivas. Informó para Red 113, Javier Magaña.